Excelente tarde, tengan todos y todas amigos y amigas que nos ven a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Te saluda Miguel Carranza Mena y te doy la bienvenida a Prevenir es Salud, un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, enfocados en la prevención. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la varices y trombosis venosa. ¿Cómo tratar esto? Tenemos como invitado al doctor Jesse Rizzo, quien es médico internista del Hospital Manolo Morales. Bienvenido, doctor. Es un gusto, es un placer tenerlo aquí para mucho hablar de este tema. Mucho gusto, es un placer estar nuevamente con ustedes. ¿Es un tema o es una enfermedad? No sé si catalogarla como enfermedad o como... ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de la varices y la trombosis venosa? Sí, se pudiera decir que es una enfermedad, ya que de hecho forma parte dentro de las patologías de las venas y arterias de nuestro cuerpo. De hecho, la varice, que comúnmente las personas llaman, es una manifestación clínica de la enfermedad como tal, la cual es insuficiencia venosa crónica. Lo que usualmente nosotros denominamos insuficiencia crónica es una insuficiencia de las válvulas de nuestras venas, que origina obviamente el acúmulo de sangre en las partes bajas de nuestro cuerpo, es decir, nuestros miembros inferiores. ¿Por qué generalmente esta enfermedad es más frecuente en mujeres, doctor? Es muy difícil, no sé, pues yo no he visto hasta el momento ningún hombre con varices. ¿Por qué es una enfermedad más del sexo femenino y no de los varones? ¿Por sí, qué se debe? De hecho, el porcentaje de pacientes mujeres ronda alrededor del 25 al 30% en cuanto a la frecuencia. De hecho, es una patología más frecuente en mujeres debido a algunos aspectos fisiológicos, especialmente la parte hormonal. Las hormonas Las hormonas en relación a la presencia de progesterona incrementada en las edades fértiles, eso origina una mayor predisposición en mujeres. Esto es la cuestión de la menstruación, de la regla, ¿tiene que ver con los ciclos menstruales? No, más que todo está relacionado con el embarazo. La progesterona es la hormona que protege el embarazo. De hecho, por eso las pacientes gestantes también tienen bastante incidencia de insuficiencia venosa y ustedes observarán presencia de inflamación en los pies en las mujeres embarazadas. Pero el embarazo no es el 100% que va a dar varices, porque hay mujeres jóvenes también que son solteras, no han tenido hijos, niños, bebés, pues, y tienen varices. Así es. De hecho, siempre hay factores hereditarios predisponentes. De hecho, no solo la presencia del embarazo, el hecho de ser mujer, de hecho también la herencia es importante tomarla en cuenta. Aparte de otros factores de riesgo como la obesidad, el hecho de ser sedentario, el hecho de trabajar mucho tiempo de pie o sentado. Son factores que predisponen a la presencia de insuficiencia venosa y por ende después la varices. Eso es muy importante porque, por ejemplo, la mayoría, hay mucha gente que en las oficinas pasa sentado, pues, ese es su trabajo. Los médicos pasan de pie, la gente que trabaja en la zona franca pasan de pie. O sea, hay una visión de que la mayoría de personas en nuestro país puede padecer de varices por el trabajo continuo que realizan. Así es. Aparte de ello, obviamente está estrechamente relacionada con la edad. A mayor edad, mayor presencia de datos clínicos. Y de hecho, obviamente, de acuerdo a la clasificación en estadios de esta enfermedad, en los estadios tempranos usualmente no se observan manifestaciones clínicas. Pero si el paciente pudiese iniciar percibir algunos datos clínicos como dolor, calambre, el hormigueo en las piernas y en los miembros inferiores, que usualmente son por lo que ellos consultan al médico. Las manifestaciones clínicas son los síntomas, entonces. Sí. Cuando no tienen síntomas, me imagino que tiene que ver con personas jóvenes, ¿verdad? Así es. No tienen síntomas para nada, no manifiestan ningún dolor, ninguna queja. Obviamente, como te dije anteriormente, lo más importante es la presencia de ese dolor. Obviamente los pacientes lo asocian en muchas ocasiones a su parte laboral,
Pero de hecho, si el paciente tiene factores de riesgo, obesidad, trabaja de pie y hay presencia de dolor, presencia de calambre, presencia de hormigueo, yo pudiese, de hecho, es importante hacer el estudio de la insuficiencia venosa. De hecho, se envía un estudio de ultrasonido Doppler para establecer ese diagnóstico. Ya. Aparte de la vista, porque las varices son visibles. Así es. Ahí no hay vuelta de hoja, como decimos los nicaragüenses. Si miras varices, obviamente vamos a saber que la mujer o el hombre tiene ese problema. Ahora, doctor, ¿en qué parte, hablando del cuerpo humano, son más visibles? Generalmente son las pantorrillas, las piernas. ¿Qué otras partes del cuerpo pueden aparecer la varices? Usualmente, como te dije al inicio de la plática, la insuficiencia venosa es prácticamente una disfunción de las válvulas que tenemos nosotros en las venas de los miembros inferiores. En los miembros inferiores es donde se observan, porque recuerden que por fuerza de gravedad la sangre va a estar estancada en los miembros inferiores. De hecho, al momento de hacer ejercicio, nosotros impulsamos esa sangre con las contracciones musculares en los miembros inferiores hacia el corazón. En este caso, como tenemos insuficiencia de las válvulas, la sangre retorna hacia la parte de abajo de nuestro cuerpo y por eso se acumula. Y es donde nosotros observamos la inflamación, especialmente en los tobillos y en la parte baja de la pierna. El tamaño varía, ¿verdad? Depende, hay unas varices que son más pequeñas, otras que son más grandes, son más pronunciadas, hay otras que son en forma de... así tortuosa. Como de raíz, sí. Distingue, ¿verdad? La forma, el tamaño, ¿a qué se debe eso? Obviamente eso va a depender del estadio de la varis. De hecho, obviamente también es correlacionado con el tiempo de enfermedad que tienen los pacientes. Okay. Usualmente nosotros vemos una presencia de tortuosidades en las venas que se observan a simple vista. Sin embargo, existen otras manifestaciones clínicas como el cambio de coloración en la piel. Usualmente esa zona se pone un poquito más oscura y es una manifestación clínica, aparte de las lesiones que podemos encontrar por rascado en la piel. Pican. Porque una manifestación clínica, un dato clínico es la presencia de picazón en la zona donde nosotros tenemos insuficiencia venosa. Ahora, que al estar expuesta a las varices, obviamente también pueden suceder los accidentes. Así es. Por ejemplo, una persona que tenga muy resaltadas sus varices, pasa rozando quizá un pedacito de lata de madera o algo, sí. Se raspó y inmediatamente hay sangre. Sí, recuerden que siempre son áreas sensibles de nuestra piel en la cual nosotros tenemos un poquito mayor predisposición a lesiones. De hecho, solo el simple hecho de rascarnos puede lacerar la vena y puede originar un poquito de hemorragia. Que obviamente el paciente se asusta y va a la emergencia. Y simplemente con el hecho de comprimir la vena, ya nosotros hacemos algo que se llama hemostasia. Y el paciente deja de sangrar. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Como el tema de hoy es varices y trombosis venosa. ¿Cuál es primero, la varices o la trombosis venosa? ¿Cuál es la diferencia entre la varices y la trombosis venosa? Sí, bueno, son patologías interrelacionadas, pero muy distintas a la vez. De hecho, la trombosis es la presencia de un coágulo de sangre en una vena de nuestro cuerpo. Entonces, la trombosis se origina por algunos factores desencadenantes. Existen algo que se llama en medicina triada de Virchow, la cual es incremento de la coagulabilidad de la sangre, la éstasis y la lesión endotelial. De hecho, existen patologías que son riesgo para esto. Por ejemplo, el hecho de ser un paciente portador de cáncer, el hecho de ser obeso, el hecho de ya tener anteriormente insuficiencia venosa, también nos predispone a hacer trombosis. Y viceversa, tener trombosis también pudiese en algún momento desencadenar insuficiencia venosa. Entonces, al final, como te dije, son patologías que se interrelacionan, pero obviamente sí son diferentes porque el tratamiento es distinto. Si yo tengo una trombosis, es la presencia de un coágulo que se aloja en mis miembros inferiores, especialmente en la vena femoral. Es lo que nosotros denominamos trombosis venosa profunda, especialmente en las venas más grandes, como la vena femoral. Obviamente la clínica es muy distinta porque es un dolor de más cuantía, de más intensidad. El paciente refiere tener un dolor insoportable en su miembro inferior. Va a haber una inflamación unilateral, es decir, en un solo lado donde nosotros tengamos alojado
el trombo. Y en el otro pie va a estar normal, va a tener dolor, enrojecimiento y obviamente en algunas ocasiones aumento de calor local. Entonces, el tratamiento de esta patología es la realización de anticoagulación, que es dar terapia oral o subcutánea para que nosotros disminuyamos la posibilidad de que vuelva a originarse otro coágulo y evitar que ese coágulo también viaje hacia una zona importante de nuestro organismo, como es el cerebro y el corazón. ¿Se puede trasladar hasta el cerebro y el corazón? Así es. Una complicación podría ser de la trombosis venosa profunda, la presencia de tromboembolismo pulmonar, o lo que la gente le dice embolia pulmonar, accidentes cerebrovasculares, que son los famosos derrames que la gente dice, y obviamente afecciones a nivel cardiovascular. Entonces, como te digo, son patologías que se interrelacionan mucho y que tienen muchas complicaciones en el ser humano. Es grave el asunto, entonces, doctor, porque si llegamos a este nivel, obviamente estamos cerca de la muerte. Así es. Lamentablemente, pues, hay personas que se le podría decir así en ese lenguaje popular, no se le riega la varices estática, y hay personas que sí. Tal vez le apareció una varices y de repente se le llenó toda la pantorrilla, toda la pierna. Es que ¿qué sucede esto? Es que usualmente, obviamente, de eso es parte también del cuadro clínico. Uh-huh. Usualmente en el paciente que tiene insuficiencia venosa, el pie amanece con un perímetro, hablando de la circunferencia del pie, prácticamente normal. Pero posteriormente, conforme va avanzando el día, se va acumulando la sangre en los miembros inferiores y va aumentando de tamaño, y por eso estos pacientes tienen por la tarde más inflamado su pie. Ah, inflamación. Entonces, en los pies. El paciente, si usted observa y le pone el dedito en el pie, usted deja algo que se llama fobia. Entonces, eso es parte de la insuficiencia venosa. Pero no significa de que eso sea un trombo, son cosas muy distintas. Doctor, y aquellas personas que se quejan mucho, me duelen las piernas, me duelen las piernas, pero no se le mira las varices, por ejemplo, pudiera estar ante una trombosis venosa. Así es. Perfectamente. Como te digo, las primeras manifestaciones clínicas son la presencia de dolor en miembros inferiores, dolor, la presencia de calambre y la presencia de hormigueo, que eso es antes de que el paciente tenga la manifestación visible de la insuficiencia venosa, que es la presencia de la varice. Como aumenta las presiones a nivel de miembros inferiores, las venas tienen venas colaterales superficiales y se observa la presencia de la formación de una varice. Oh, yeah. Doctor, esto no sé si tiene que ver, pero es válida la pregunta, porque tiene que ver también con la circulación. Hay personas que de repente les aparecen moraditos. Así apenas es. Se tocan, al día siguiente ya aparece morado, o sea, es como muy sensible la piel. ¿También está relacionado a la insuficiencia venosa? No, porque realmente pudiera ser correlacionarse con otro tipo de enfermedad. De hecho, no todas las personas tienen lo normal es que nosotros, si nos hacemos un trauma, puede tener una lesión y observarse en la zona que se golpeó la presencia de cambios de coloración, lo que primero es el moretón, o que nosotros llamamos equimosis. Sí. Pero en la insuficiencia venosa no se origina eso. Pueden haber cambios de coloración, pero eso es más que todo cuando el paciente tiene mucho tiempo de tener insuficiencia venosa crónica. De hecho, hay cambios de coloración, aparte de eso, engrosamiento de la piel y la presencia de úlceras. Vamos a hacer una pausa, doctor. Está interesante este tema sobre las varices y la trombosis venosa. Usted no le cambia de canal, amigos televidentes, que ya regresamos. Nicaragua, toda dulce, con amor para vos. Disfrutemos juntos esta bendición de tierras, montañas y aguas sagradas. Disfrutemos nuestra Nicaragua Santa. En cada lugar de nuestra sagrada geografía, te esperamos con las aguas de mayo. Intur, alcaldías, emprendedores turísticos, jóvenes, parejas, familias, madres, reuniéndonos todos sanos y seguros como familia nicaragüense, con la gracia de Dios. Thank you.
Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud, a través de la señal del canal de la Asamblea Nacional, el canal 98, el canal parlamentario. Gracias a todos los amigos y amigas que nos ven a través de Facebook. Nosotros aparecemos en esta red social como Canal Parlamentario de Nicaragua. También a quienes nos ven en YouTube. En YouTube aparecemos como Asamblea TV. Gracias a todo el equipo técnico que nos ayuda a hacer realizable este programa. Gracias a Juan Carlos Garay, que está en el equipo técnico, a Salomón Brenes, a Sudano y a Norlisa, así como a todo el equipo de producción. Hoy tenemos como invitado al doctor Jesse Rizzo, quien es médico internista del Hospital Manolo Morales. Con él estamos hablando sobre las varices y trombosis venosa. ¿Cómo tratar esta enfermedad? Ese es el tema del día de hoy. Ya usted, doctor, en la primera parte del programa nos hacía como puntualizado el diagnóstico. ¿El diagnóstico es igual tanto para la varices como la trombosis? Sí, ¿no? Obviamente lo más importante es la parte clínica. Yo hago el diagnóstico siempre en base a una sospecha clínica. El paciente, en cuanto a la parte clínica, nos va a decir que hay dolor, obviamente la presencia de la varice visible, en el caso de la trombosis también el dolor, la inflamación unilateral. Entonces, en base a eso, nosotros no pensamos en realizar un ultrasonido Doppler, que es el estándar de oro para hacer diagnóstico de la trombosis y de la insuficiencia venosa. Ok. Ahora, ¿el paciente tiene que manifestar todos estos síntomas para hacerle este examen, esta prueba? Así es. ¿O no? Así es. Porque puede ser asintomático también, como usted decía, en el caso de las jóvenes, ¿verdad? Así en el caso de las varices. Así también es. Se realiza el ultrasonido Doppler. Sí. De hecho, sí, usualmente la población no acude en las formas tempranas porque no le pone mucho mente, asocian aquí en la parte laboral y hasta cuando ya tienen una manifestación clínica importante ellos acuden al médico y se hace el estudio. Para hacer conciencia, usted nos dijo algo muy importante al inicio del programa y es la consecuencia grave que puede llegar a ocasionar la trombosis venosa. Recuerden, ¿no, doctor? Hay gente que, como usted dice, como no tienen tiempo, ponen el trabajo, así o tal vez piensan que es nada más algo estético, así algo normal de la edad. Y entonces eso es normal, tenemos que llegar a tener varices, tenemos que llegar a tener trombosis, pero no, tiene sus consecuencias si no se trata a tiempo. Y es lo que usted hace hincapié, así en un accidente cerebrovascular y en un... Un tromboembolismo pulmonar. De hecho, es importante tomar en cuenta esto. Realmente la base fundamental en la medicina es la prevención. Obviamente nosotros debemos de prevenir estas patologías. Obviamente si ya nosotros tenemos una predisposición genética por parte de la herencia de nuestros padres, obviamente con mucha más razón, yo necesito hacer prevención. ¿Cómo voy a hacer la prevención? Lo que usualmente deberíamos de hacer es el ejercicio, obviamente mejorar un poco la dieta, todas las enfermedades, sí, disminuir un poco de peso, la obesidad, también es algo que nosotros podemos incidir de manera directa. Aparte de ello, aunque esos pacientes que trabajan mucho tiempo de pie, se les recomienda el uso de medias elásticas. De hecho, como vos me decías anteriormente, la gente de la zona franca, usualmente lo que se recomienda es que estos pacientes usen media elástica. De hecho, hay en el comercio bastante marcas y de distintos precios. De hecho, el objetivo es que nosotros ejerzamos un poquito de presión en las venas de los miembros inferiores para que no la sangre no se esté acumulando. Ahora, las medias tienen, eso es muy importante lo que usted acaba de decir, las medias tienen que llegar hasta la rodilla, hay unas medias también que llegan hasta la parte de arriba. No son las medias que usamos que se usan las mujeres para verse bonitas, bellas, sino que son distintas. ¿No? De hecho, las medias que se ocupan, medias elásticas, van graduadas en milímetros de mercurio. Usualmente lo que se recomienda son 25 milímetros de mercurio de presión que van a ejercer sobre las venas. Eso es lo que usualmente se recomienda, poner una media en los miembros inferiores para que el paciente pues evite un poco el que se desencadene esta enfermedad. Las personas que pasan sentadas mucho, por ejemplo, a ver, pensemos en los conductores que trabajan, los conductores de los buses, los
las personas que trabajan en los bancos. Así es. Tienen que tener un tiempo de pie. Así es, se les recomienda que por lo menos estén levantándose y haciendo un poquito de flexiones sobre sus miembros inferiores. Aparte de eso, como te dije anteriormente, el uso de las medias elásticas. También las medias. Es muy recomendable. Vale para estar de pie y para estar así sentado. Así es. Ahora, hablemos del tratamiento. Yo te hablaba algo muy importante del tratamiento para prevenir todo esto de las consecuencias graves, ¿verdad? Como son los accidentes cerebrovasculares. Y los tromboembolismos. Correcto. ¿Cómo podemos tratar esto, doctor? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando llega una persona, ya sea inicialmente? Qué raro, ¿verdad? Que llegue una persona... De hecho, el tratamiento de la trombosis venosa profunda, de hecho, es el manejo intrahospitalario en la manera inicial, porque se usa terapia anticoagulante por vía endovenosa o subcutáneo con el objetivo de mejorar, de evitar que se formen más coágulos. Y de hecho eso se hace inicialmente dentro del hospital. Posteriormente el paciente se anticoagula en casa. En casa ambulatorio. Se le da tratamiento usualmente con warfarina, que es lo más barato para las personas. Existen otras terapias actualmente que tienen menos efectos colaterales en cuanto al sangrado, que es lo más frecuente con warfarina. Pero de hecho en nuestro centro hospitalario nosotros tenemos una clínica que se llama clínica de anticoagulación. De hecho, el paciente se le cita mensualmente ahí para estar evaluando la evolución clínica, si el dado caso tuvo un antecedente, una trombosis, la evolución clínica y los valores de tiempo de la coagulación, que es el objetivo de estar evaluando posteriormente al alta. Entonces, eso es en trombosis. De hecho, en la insuficiencia venosa también existen diferentes terapias. Desde terapia por vía oral hasta terapia quirúrgica. De hecho, en la actualidad, la terapia oral también existen en el comercio diferentes fármacos que se pueden usar con el objetivo de disminuir síntomas y la presencia de datos clínicos. Sin embargo, cuando ya el paciente tiene la presencia de dolor que es insoportable, la presencia de úlceras, la presencia de cambios de coloración y de hecho, como vos dijiste anteriormente, que se observan en la piel un montón de venas que son tortuosas como raíces, se hace terapia, algo que se llama escleroterapia, que es algo más que todo con fin estético. Y la parte quirúrgica también está en relación a algo que se llama safenectomía. La vena safena es la principal vena del miembro inferior. Usualmente se hace una cirugía en esa vena y evita mucho, los datos clínicos van a revertirse. Ahora, con el tratamiento se desaparece, por ejemplo, la insuficiencia venosa, las varices, la trombosis, ¿o no? No. ¿Es una enfermedad que la va a tener? Así es. De por vida el paciente. El tratamiento farmacológico lo que nos va a causar es disminución de la clínica, del dolor, del calambre, pero la insuficiencia venosa siempre la va a tener. El tratamiento quirúrgico igual nos disminuye en gran manera el cuadro clínico. Y la escleroterapia, sí, más que todo con un fin estético, se inyecta en la vena solución salina algún químico que causa endurecimiento de la pared arterial, de la pared venosa, disculpe, y posteriormente ese se desaparece y el paciente visiblemente en la parte superficial no se observa la insuficiencia venosa, pero como te digo, un fin estético, porque la insuficiencia valvular la tiene en las venas más grandes. Me imagino que eso es para personas que les gusta modelar y todo eso, que están metidas en cuestiones del modelar. Doctor, ahora, ¿qué le iba a decir? Es importante el ejercicio, usted decía. El solo hecho de caminar, así es. ¿Cuántos minutos diarios nosotros podemos prevenir la trombosis o las varices? De hecho, el dentro de la fisiología normal del cuerpo humano, la manera en que la sangre llega hasta el corazón desde los miembros inferiores es por la contractura muscular de los músculos de los miembros inferiores. ¿Qué se hace solo con el caminar? Con el hecho de caminar. El hecho de caminar, así es, 30 minutos diarios se recomiendan para que obviamente el cuerpo tenga un gasto energético importante que nos haga reducir de peso, que mejore un poco la circulación. Aparte de eso, es importante el hecho de regular el peso corporal. Entre más obesos somos, tenemos más predisposición
a ser insuficiencia venosa, y aparte de eso, pues, todas las otras enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, que no es lo mismo tener insuficiencia venosa sola a tener diabetes, que también me pudiese en el futuro originar otros problemas, porque la diabetes también afecta a la arteria, que es otra cosa. Una cosa es tener insuficiencia venosa y tener insuficiencia arterial, que usualmente puede tener el paciente diabético. Ahora, usted y yo lo manifestaba también, de que esta la varicis es una cuestión de casi el sexo femenino. En el caso de ser de hombres que tienen varices, el tratamiento, el dolor, la clínica, todo es igual. Es igual, es el mismo. Es igual. Es el mismo tratamiento. De hecho, en el hombre, usualmente, pues sí, es poco frecuente observar a temprana edad la presencia de varices como tal. Pero sí, realmente existe una frecuencia importante, oscila entre el 10 al 15% de la población general la presencia de varices, y más frecuente en los pacientes obesos. De hecho, la obesidad, como te digo, es un factor desencadenante de muchas enfermedades. Sí. Un mensaje, doctor, para los amigos que nos están viendo. ¿Dónde pueden recurrir cuando tienen varices? Cuando tienen eso, ¿van al médico general? ¿Van al centro de salud? ¿Van al hospital? Si manifiestan síntomas que le están causando alarma, sí. ¿Dónde pueden acudir? ¿Con quién? ¿Quién es el idóneo, la especialidad idónea para tratar esta enfermedad de la varices y la trombosis venosa? De hecho, debería ser una enfermedad que se trata por múltiples médicos. De hecho, la parte inicial, un médico general que se encargue de ver el peso, de ver la parte del estilo de vida. Posteriormente pudiese mandarse a medicina interna. Medicina interna se maneja un poco más en relación a la parte farmacológica, y de hecho decide si se envía al cirujano, que hace una terapia quirúrgica. Usualmente es una terapia que la maneja cirugía vascular. Existe una especialidad después de cirugía general que se llama cirugía vascular, y se encarga de ver la parte de la vasculatura de nuestro cuerpo. Pero sin embargo, cuando nosotros decidimos mandar al paciente a cirugía vascular, es porque ya tiene algunas complicaciones. Como hemos dicho a lo largo de la plática, la presencia de ulceraciones en los miembros inferiores, las venas muy visibles, se observan en los miembros inferiores una gran cantidad de paquetes vasculares, se le dice, que obviamente el paciente son a la parte estética feo, y también en la parte clínica el paciente tiene mucho dolor, aquella recurrencia de sangrado por lesiones, y realmente es por lo que las personas llegan a pasar consulta. De hecho, no es tanto ni el dolor, sino la presencia de observar que está sangrando frecuentemente, y es lo que asusta al poblador, a la persona, y de hecho por eso llegan a los médicos. Ok. Le agradecemos, doctor Jesse Rizzo, por sus valiosos comentarios y su valioso conocimiento brindado esta tarde sobre la varices y trombosis. Está de más decir que el ejercicio, la caminata, el tomar mucha agua también, así ¿verdad? Es. Sí, sí. Va a ayudar. Claro. Creo que no está de mal o hacer mal visitar a la nutricionista. Por supuesto. Ahora los centros de salud, las unidades de salud tienen nutricionistas para también regular el tipo de alimentos que estamos comiendo, y de esta manera prevenir lo que es la varices y la trombosis, a menos que sea algo ya hereditario, como usted dice, que y ahí se puede hacer poco, ¿verdad? Pero se puede prevenir los síntomas. Gracias, doctor. Le esperamos en otra oportunidad para seguir hablando siempre de temas de salud importantes para la población nicaragüense. Ok, un placer. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su sintonía. Usted recuerde que de lunes a viernes tiene una cita de 3 a 3 y media de la tarde para conversar sobre temas de salud. Recuerde también que prevenir es salud.